fuertes lluvias causan estragos en vialidades de la ciudad. Fomentan campaña septiembre, mes del testamento. Arranca segunda etapa del programa Vive Prevenido. Solicitan mayor vigilancia en secundaria general número 3. Confirmado Alejandro Fernández el 1 de diciembre en Hermosillo. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Yo soy Marlene Selene Reyes y a continuación le presentamos lo más relevante de las noticias. Y la sorprendente lluvia que se presentó el día de ayer por la tarde, sobre todo en el norte de la ciudad, dejó un saldo desfavorable en las obras de infraestructura vial que se encuentran aún en proceso por parte del municipio de Hermosillo. Debido a las fuertes e inesperadas lluvias que se suscitaron el día de ayer, varias obras viales en construcción y remodelación se vieron afectadas, así lo informó el titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología. Mario Méndez de Sens comunicó que el bulevar José Alberto Gili se presentó un problema de desgaste y levantamiento de pavimentación en algunas zonas de la Rúa, debido a la fuerte corriente de agua que ahí se acopió. El bulevar Zamora, que conecta pueblitos con el bulevar Juan Bautista Escalante, también sufrió problemas de este tipo, al igual que el Boulevard Morelos, donde una alcantarilla presentó un sobrecupo en el pozo de vista, el cual será reconstruido para evitar futuras situaciones similares. Mario Méndez de Sens mencionó también que el Cerro de la Campana se vio afectado, pero que cuadrillas del gobierno municipal ya se encuentran realizando reparaciones para que el próximo fin de semana se inaugure la obra. Informó para Canal Sonora Marlene Valero. En otra información, el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora dio inicio a la campaña septiembre, mes del testamento, con el fin de fomentar en la población la firma de testamentos. A fin de fomentar en la población la firma de testamentos, se puso en marcha por 10º año consecutivo la campaña nacional septiembre, mes del testamento, donde los trámites son gratuitos, indicó el titular del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, Marco Arturo Moreno, confirmó en rueda de prensa que el objetivo es brindar seguridad a los familiares con certeza jurídica después de que fallezca. Detalló que los interesados deberán concertar una cita a las líneas 108-4200 o 108-4210, redactar la información necesaria y después dicho documento quedará resguardado en las oficinas registrales. Posterior al mes de septiembre, el trámite tendrá un costo de $312. En las instalaciones de la Secundaria General número 3, Alfredo Uruchurto, se dio inicio al programa Vive Prevenido del Instituto Sonorense de la Juventud, que concientizará sobre el problema de adicciones. Con el tema adicciones, el Instituto Sonorense de la Juventud arrancó el día de hoy con la segunda etapa del programa Vive Prevenido en la Secundaria General número 3, Alfredo Uruchurtu. El titular del Instituto Sonorense de la Juventud, Julio Gutiérrez Acuña, destacó que dicho programa es la mayor apuesta en materia de prevención por parte del gobierno del estado y consiste en llevar información en forma de pláticas y conferencias a los jóvenes de 12 y 13 años en nivel secundaria. Actualmente Sonora ocupa el 11º lugar en adicciones a nivel nacional, por lo que las expectativas para esta segunda etapa son superiores y la idea es culminar las tres etapas en noviembre. En el evento también estuvieron presentes Marcela Fernández de Gándara, presidenta del DIF Hermosillo, Noé Delgado Molina, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, y Paulina Valenzuela Gutiérrez, directora del Instituto Hermosillense de la Juventud. Vigilancia para la zona escolar solicitan los padres de familia de la Secundaria General número 3, ya que se han presentado casos de alumnos golpeados y apedreados por otros jóvenes de colonias aledañas. Padres de familia de los alumnos de la Secundaria General número 3, Alfredo Uruchurtu, ubicada en la colonia San Luis, solicitan vigilancia para la zona escolar, ya que se han presentado agresiones contra los estudiantes al culminar el horario de clases. Los alumnos han sido golpeados e incluso apedrados por otros jóvenes que vienen de colonias vecinas como el Café Combate, Metalera y Amapola, señala una de las madres de familia. Preocupados por el bienestar de sus hijos, los padres de familia hacen un llamado para solicitar a las autoridades vigilancia para ambos turnos escolares. En otras noticias, con una dieta balanceada y ejercicios diarios, el campeón mundial de peso mosca Hernán Tyson Márquez se encuentra preparándose en California para su próxima pelea contra Brian Viloria el 10 de noviembre. El boxeador sonorense Hernán Tyson Márquez se encuentra preparándose para su próxima pelea en la ciudad estadounidense de Oxnard, California. En entrevista con Canal Sonora, el campeón mundial en peso mosca por la Asociación Mexicana de Boxeo manifestó que se encuentra en entrenamiento, por lo que va al gimnasio 2 veces al día y lleva una dieta totalmente balanceada a base de huevo, pollo, pescado, frutas y verduras. El empalmense mencionó también que hubo un cambio en el encuentro de unificación con el campeón estadounidense de la OMB, Brian Viloria, y la fecha no será el 29 de septiembre, sino el 10 de noviembre del presente año. Tyson mencionó que su representante le informó sobre este cambio, pero aún está por afinarse los detalles, pues al parecer el enfrentamiento se llevará a cabo en Las Vegas, Nevada. Informó para Canal Sonora Marlene Valero. Y ya para
despedirnos con buenas noticias, el cantante mexicano Alejandro Fernández vendrá el próximo 1 de diciembre a cantarle a sus fans hermosillenses. Esto con motivo de sus 20 años de carrera artística. Los boletos estarán a la venta en taquilla del Hotel Holiday Inn. De manera espectacular será el concierto que dará en Hermosillo el cantante mexicano Alejandro Fernández con motivo de sus 20 años de carrera artística y se llevará a cabo el sábado 1 de diciembre del presente año a las 22:30 horas en Expo Forum. El show tendrá una duración de 90 minutos y el cantante mexicano estará acompañado de 25 músicos así como de un mariachi para el deleite de los asistentes a este magno evento. Alicia Fuentes de Galística de Occidente, Octavio Rantía y Alfredo Aliceda de Orsen Producciones encabezaron la conferencia de prensa donde se anunciaron los costos de los boletos para el concierto en área VIP de $2,500, área platino $1,500 y oro $750. Cabe destacar que una parte de los ingresos será donado a los diferentes programas de beneficencia del DIF estatal. Los boletos para el concierto estarán a la venta en taquilla del Hotel Holiday Inn. Ricardo Ariel Arbizu, Victoria Ochoa y José Israel Higuera son los compañeros del día de hoy, a quienes el equipo de Canal Sonora les extiende una felicitación y a ustedes recuerden que lo esperamos mañana en el siguiente informativo de canalsonora.com.